bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy les vamos a presentar un proyecto que se ha realizado durante 3 meses llamado el Barrio Book, que está ubicado en el barrio Carmel y Bocanor. A continuación, mi compañero les va a explicar cómo ha sido este proyecto. Durante estos días hemos estado recorriendo diferentes lugares del barrio del Carmel, al igual que otras zonas de Barcelona, y nos hemos reunido para pensar las diferentes actividades que íbamos a realizar. Y a continuación vamos a ver algunos fragmentos, algunas piezas de que en total resumidas serían como 4. Ahora damos paso al primer reportaje, que se trata sobre la accesibilidad en las calles de Barcelona a manos de nuestro compañero Marco Antonio. Y vives un poco más arriba, ya es que es imposible. Arriba no hay nada, no hay ni eso, bueno, no hay nada. Nada, yo he subido hasta el final y no hay nada, sí. Absolutamente nada. No hay ni metro, ni nada. Autobuses, nada. Autobuses puede que sí que lleguen hasta arriba, por ejemplo, si no tiene coche y tiene que ir en silla de ruedas, yo lo veo muy difícil que llegue arriba. Ahora sí, hubo unas quejas y lo hicieron. Han puesto escalera mecánica, han puesto incluso ascensores y autobuses del barrio. Pero todo esto ha sido de 15 años para acá. Porque antes esto era un desastre. Este barrio para las personas incapacitadas y las personas mayores también, por supuesto. ¿Y en el metro? El metro, algunas estaciones no. Por ejemplo, la estación esta que hay aquí en los 15, esa estación está muy mal preparada porque no hay escaleras mecánicas. ¿Cómo te sientes? Bueno, Marco Antonio, ¿cómo te